cuando nos encontramos en la habitación 709, está justo al frente de la habitación 709, en el ala oeste. Yo estoy aquí con Daniela. Sí, está allí. La Daniela está ahí con nosotros, que es otra parte del equipo, es una editora más de... Yo estoy pintando. Es la, la más joven de Diario del Miedo. 2.0. 2.0, siempre. Entonces vamos a hacer esta última prueba, que es... ¡Uy! Tenemos... ¿Adalés? Ah, no, es David. Es Abdalá. Bueno, pues vamos a hacer esa prueba. Ahora, mucho silencio, Daniela, silencio, porque empezamos una prueba importante. Es una prueba que nadie ha hecho aquí. La prueba de los campos electromagnéticos. Vamos a hacer con una aplicación que nos hemos bajado de internet, de Google Play. En la 709 estamos ahora, no confundirse, 709. Sí. Empezamos aquí y de aquí nos vamos a ir a la 712. Vamos a empezar, para que todo el mundo vea cómo está, cómo empezamos, a 37, 35. Vamos a ir viendo cómo más o menos se mantiene en unos 35-40. Pongamos 40, ¿no? ¿Vos? Parece que está subiendo, hemos empezado con 35, va subiendo. Bueno, se mantiene 42, 40. Y seguiremos por aquí. Seguiremos por aquí, iremos al pasillo. Y vamos a ver, pues así a medida que nos acercamos a la habitación. Está bajando bastante. Ahora está bajando bastante, ¿no? Tampoco es habitual que baje a 25. Y nos adentramos en la habitación 712 a ver qué campos electromagnéticos nos encontramos. A ver si subimos de esas frecuencias o nos mantenemos. 27, 20. Es curioso porque está bajando. Baja mucho aquí, ¿eh? Sí, está bajando. Tenemos que no sube de 35. Vale, por la cama, en medio de la cama. 20 y pico. Vamos a ir al lavabo, que es donde dicen... Correcto, vamos a ir a esta zona donde supuestamente se registran más hechos difícilmente explicables. Vamos a la 712 ahora. A ver. Bueno. Mira, aquí sube un poco más. 40 y... Bueno, 44, 42, 45, 46. Pero no estamos hablando de valores muy elevados, ¿eh? No. Esto hay que explicarlo, porque lo mismo que si aquí estuviéramos viendo unos valores que fueran de 80, 85 o 90, estamos hablando de valores muy elevados, que a priori los campos electromagnéticos no nos están diciendo que aquí en este momento esté pasando algo extraño. Esta imagen. ¿Dónde está esa, esa ubicación? Aquí. Aquí.
Sensación rara aquí el plato. Es aquí, pero no sé dónde están las luces. Está aquí la luz, mira. La luz está aquí. Ostras. ¿Luz de la cámara? Increíble, ¿eh? El mobiliario. Aquí no hay luz. Ya os lo voy a enseñar la torre de Miona. Bueno, justo ahorita está la torre de Miona. Sí, justamente ahí. Aquí no sabemos lo que hay. La cafetería. Aquí está la cafetería. Esta es la cafetería. Que está cerrada. Aquí vemos. Orson Welles hizo una película aquí en Castillo Cardona, que es la de Campanadas a Medianoche, en 1964. Buen lugar para hacer el rodaje. Pues... Hay que decir, compañero, que para los que no lo sepan, este castillo es uno de los 10 mejores castillos hoteles de Europa y está reconocido por TripAdvisor como... No me extraña. Como... ¿Tú sabes cuál te digo que se aparece la...? Estos animales parecen confesionarios. Vamos a intentar... ¿Mejor? No. Pues vamos a ver. ¿Qué? Porque son sábanas. Sábanas, vale. Pues hemos visto pasillos. Sensaciones. ¿Se ha sentido un golpe? Luego la edición lo veréis. Desconozco dónde puede venir. Y a ratos me he sentido como seguido. Yo hay un momento de... Mira que está haciendo calor, ¿eh? Pero aquí hay un momento que sí que ha sentido frío. De hecho, por eso me he puesto la manta, porque tiene frío. Lo curioso, estamos en la 612, Alfredo tiene un frío que alucina, sí, sí. Y yo tengo calor. O sea, son dos contrastes totalmente diferentes. Sí, sí. Es una misma habitación. Es curioso. Pues... Por aquí hemos llegado antes, ¿no? Sí. Pues nos vamos a habitación 712 y empezamos con las pruebas de aislamiento. Primera prueba de aislamiento en la habitación 712. Todo completamente oscuro. Todo completamente en silencio. Suerte.
Flor nos va a explicar su experiencia en esta prueba de talento. Bueno, la verdad que al principio estaba bastante inquieto con esta pata aquí en la izquierda. Tenía la sensación de que como que sentía la presencia, que me observaba alguien. De esta parte para allá no he sentido nada, pero de mi eje central hacia la izquierda, pues sí que he escuchado algún ruido. Y sobre todo esa sensación de respeto, de pensar que aquí pues no estaba solo. Más adelante en la prueba me he empezado a relajar y hay momentos que estaba tan relajado que he sentido como una pesadez cercana al mareo que ya se me caía la cabeza, iba a caer. La sensación muy extraña, pero como cansancio y esa sensación de pesadez, de que mi cuerpo pues ya no, yo no lo podía tampoco controlar, que se me iba. Y bueno, esas han sido mis sensaciones. Pues muy bien, la sensación de Alfredo, ahora seguiremos con la siguiente, que será del lago. Explícanos cómo ha sido esta última parte de tu experiencia. Pues los dos primeros minutos más o menos, tranquilidad, no he notado absolutamente nada.
luego ha empezado a venir el nerviosismo. Pesadez de las piernas, como un poco de mareo. Y me daba por mirar al espejo. En vez de no mirar, que es lo más fácil, pues me daba por mirar. Y ya casi a lo último, pues le sentí ruidos en la zona de la habitación. La verdad, en el lavabo no sentí nada. Esta otra vez que me parece que me he girado una vez por la bañera, pero bueno, no he sentido nada. Lo que he sentido ha sido aquí, por lo menos 4 o 5 veces, he sentido cosas. Sí, sí. Pero bueno, tampoco eran muy evidentes. Y claro, sentí las cosas por pues, nerviosismo y, sinceramente, deseando que pasaran los 7 minutos. Pero bueno, tampoco ha sido nada espectacular. Ha estado bien. Ahora se ha encendido no sé qué. Es la primera vez que se enciende. La primera vez que se enciende. Sí, sí. La calefacción. En toda la noche. Supongo que sea normal. Pues eso, ha estado bien, ha estado bien. Los ruidos estos me han dejado un poco intrigado. O sea, lo mismo que quizás me ha pasado a mí, que yo también he sentido algún ruido por esta parte de aquí, de la zona donde tú estás. Sí, es que soy en la zona de la habitación. Sí, sí. También. Perfecto. Pues nada, pues ahí lo dejamos. Quedará la tercera prueba.